pasa? Pues esto es el Wall People, que aquí en Madrid está coordinado por la Galería de Magdalena. Que somos nosotros. ¡Ay, mira! Y a ver, que estamos en el campo de la cebada, el evento del Wall People, explícaselo un poco. Pues es un evento que se lleva haciendo, esta es la tercera edición, y está organizado, empezó organizado por unos chicos de Barcelona, y entonces pues nada, nos llamaron para que lo coordináramos aquí en Madrid, y se trata de ese día hacer una reivindicación del espacio público y de la interacción de los ciudadanos. Y entonces se construye un mural con las obras de arte que cualquier persona traiga. Y hasta ahora eran siempre fotografías, pero este año ya se permite de todo. ¿Quieres un collage, dibujo? Pues relatos dibujo. O sí, lo que sea. Y la cosa que no has dicho, lo de que son 32 ciudades a la vez. Entonces, pues esta es una de ellas, que es aquí en Madrid. Pero vamos, que están también en Río, en París, creo. No sé, bueno, 33 ciudades. Todo el mundo a la vez, el mismo día, se hace. Y entonces aquí en Madrid lo que hemos hecho nosotras, para que no solo fuera venir y pegar la obra y ya está, pues hemos convocado a Dibujo Madrid para que hicieran una de sus sesiones aquí al aire libre. Y aquí hemos montado un poco un escenario con las sillas para dibujar, y así el que no tenga preparado a lo mejor nada que exponer, pues se puede pasar por aquí y de 6 a 8 de la tarde pues hacer in situ el dibujo. Y luego para lo cuelgan en el mural. Y eso es todo. En eso estamos. Bueno, ¿qué vais a hacer en Dibujo Madrid? Pues vamos a dibujar y hacemos un poco de... Vamos a dibujar un grupo que se llama Brazos de Águila. Brazos de Águila hacen... Es una escuela que el primer año de escuela hacen ejercicios como la habitación de la infancia, por ejemplo. Entonces cada actor hace como una interpretación de lo que para él es un recuerdo de la infancia, pero a través de mimo, que es mucho más difícil. Entonces el mimo viene muy bien para dibujar, porque en algún momento se quedan quietos y los podemos dibujar. Digamos que es un ejercicio muy gráfico para dibujantes. Y también hacen convenciones de carácter, ¿no? Es como representar con una posición del cuerpo algo que representa una emoción, ¿no? De una forma muy clara. Y lo vamos a dibujar y luego vamos a exponer acá con la Galería La Magdalena, que estamos nos hace mucha ilusión, sobre todo porque yo creo que Dibujo Madrid, y cuando hay otras formas de intercambio, como lo gratis, ¿no? No todo se tiene que intercambiar con dinero, ¿no? Por dinero, pues es como anillo al dedo. Son proyectos que me parece que están muy relacionados. Ah, sí, vamos a explicar un poco lo que hacemos nosotras en general, ¿no? Ya que sí, estamos. Venga. Que Wall People se puso en contacto con nosotras porque nosotras nos dedicamos a exponer en la calle. Entonces, por eso estamos. O sea, nosotros no hacemos un evento una vez al año, sino que lo hacemos prácticamente todas las semanas. Entonces, expone distinta gente y lo dejamos en la calle a modo de regalos urbanos y la gente se lo lleva. Y ya de hecho habíamos hablado con Dibujo Madrid para hacer una cosa entre los dos al aire libre, pero ya salió lo de Wall People y juntamos todo. Hacia su infancia y tiene un recuerdo que le hace revivir otra vez esa situación y vuelve otra vez al mundo adulto. Y luego se ponen los dibujos ahí del Wall People, intercambiéis la